Bien, buenos días, gracias por venir a cubrir este nuevo evento en el Ayuntamiento de Mazarrón. En esta ocasión con la Universidad del Mar, como viene siendo habitual los últimos veranos, este año con un curso Otra Forma de Aprender, que seguro que será productivo, no solamente para la Universidad del Mar, no solamente para el Ayuntamiento de Mazarrón, sino también para los alumnos que se han inscrito. Le doy las gracias a Paco, Álvaro y Elena, que son los que se encargan de este curso, por seguir apostando por Mazarrón y una vez más estar aquí para impartir cursos, conocimientos y experiencias a través de este municipio. Esperemos que el año sucesivo pues sea la oferta un poco más amplia y más variada. Este año lamentablemente solamente va a haber un curso, si no estoy equivocado. Bueno, trabajaremos durante todo el año para que el año que viene sea una oferta un poco más amplia y que pueda venir durante más tiempo mucha más gente a formarse a Mazarrón, en este caso con la Universidad del Mar. Hola, buenos días. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Mazarrón, al excelentísimo Ayuntamiento, a la Universidad de Murcia y a la Universidad Internacional del Mar. Es un placer para nosotros estar aquí de nuevo este año. Es una oportunidad para la enseñanza y para todos nuestros compañeros de nuestro sector que necesitamos encontrarnos de vez en cuando. Muchas veces no tenemos tiempo ni en el recreo. Entonces, consideramos que este momento y este lugar es idóneo y además el Ayuntamiento nos da esta oportunidad para contar muchas cosas que tenemos que hemos pensado durante el curso, que tenemos en el casillero y bueno, es el momento de sacarlo. Mi compañero Álvaro también está muy contento. Sí, gracias. Buenos días. Sumarme a los agradecimientos y sobre todo darle gracias al Ayuntamiento de Mazarrón y a sus representantes que tenemos aquí por cedernos un sitio tan espectacular como es este lugar. Un lugar que transmite historia, es una encrucijada de culturas y no se me ocurre otro sitio mejor para desarrollar un curso sobre educación que este. ¿Sobre qué va un poco el curso? Contarnos en qué el se curso este año. Este año tiene como dos partes bien diferenciadas. Por un lado vamos a trabajar en metodologías, igual que el año pasado, alternativas que pueden suponer ideas nuevas para aplicar en el aula, y nos vamos a centrar en ciencias sociales especialmente. Hay bastantes ponentes y especialistas que vienen del sector del arte, museos, arqueología, historia, ciencias sociales en general, y luego también tenemos una parte dedicada a los otros sistemas educativos de nuestro entorno que pueden aportarnos ideas también nuevas. Va a venir una representante del sistema italiano, yo hablaré del sistema francés, tenemos un compañero que viene para explicarnos cómo funciona el sistema británico, y luego algunas ideas también de un periodista que viene del Confidencial, que nos contará una comparativa que él hizo de los sistemas nórdicos, de una investigación que hizo gracias como su labor periodística. Así que vamos a jugar un poco con metodologías y con sistemas educativos. Bien, pues por nuestra parte de la Universidad Internacional del Mar es un placer poder realizar esta actividad junto con el Ayuntamiento de Mazarrón, que tradicionalmente ha realizado numerosas actividades con nosotros y que siempre hemos estado bien acogidos. El inicio de este curso pues es otra oportunidad más de estrechar y desarrollar nuestras relaciones y nuestras actividades con Mazarrón. ¿Alrededor de cuántas personas participan en estos cursos a lo largo del verano? Depende cada uno de los cursos que se van realizando. En este ya los detalles técnicos ya los ha contado la directora, y en el resto de cursos este año vamos a realizar este y otro que hicimos hace ya pues alrededor de marzo, ¿no?, relacionado con Ficaria. Y bueno, y seguro que seguiremos incrementando la realización de actividades con Mazarrón, siempre que el Ayuntamiento considere oportuno e idóneo. Por nuestra parte, estamos encantados. Gracias.